Son la culminación de una investigación que yo vengo haciendo sobre la relación de la tecnología y la ecología, y están basadas en unas esculturas que hacían los olmecas, que eran muy grandes, que impresionaban mucho en piedra, y bueno, basado en esa idea, hice estas cabezas donde unas se potencia lo natural y en otras se potencia lo tecnológico, ¿no? Y bueno, es como el final de una investigación a nivel espacial, donde uso el plano y la pintura como... Son en realidad esculturas, pero en realidad son cuadros tridimensionales, porque tienen la ilusión de tridimensionalidad siendo vistas planas por cada uno de los ángulos. Y esto va a estar en una muestra donde va a estar rodeado de dibujos que tienen alusión a este mismo tipo de trabajo.